La cepa británica del coronavirus llega a la India. Así lo confirmaron este martes las autoridades del país asiático, tras detectar los 6 primeros casos después de analizar a más de 33.000 pasajeros llegados desde Reino Unido entre el 25 de noviembre y el 23 de diciembre. De estos pasajeros, 114 dieron positivo por coronavirus, 6 de ellos con esta nueva cepa que tiene una alta capacidad de transmisión. Esta nueva cepa detectada en el Reino Unido ha obligado a volver a confinar a millones de británicos y empujado a muchos países a establecer restricciones de viaje, habiéndose encontrado casos ya en varios países europeos como España y Francia, o asiáticos como Japón o Singapur, entre otros. Aunque la India mantiene suspendidos los vuelos internacionales desde finales de marzo, había acordado una veintena de puentes aéreos para conectar al país asiático con otras terminales internacionales, entre ellos con Reino Unido. La India es el segundo país más afectado del mundo por la enfermedad, con más de 10,2 millones de casos y 148.000 muertes, viene experimentando una profunda ralentización en la propagación del virus en los últimos meses.